Que nos acaba de decir Ramsés Pech es que Petróleos Mexicanos no es responsable de mantener la seguridad de los ductos. Y el día de hoy el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nos decía que el gobierno federal va con todo para frenar el robo del combustible, por un lado, y por el otro lado acabar con este crimen organizado denominado huachicoloqueros, o como usted quiera llamarle, pero son unas ratas de dos patas que a final de cuentas le están generando mucho perjuicio a la sociedad mexicana. ¿Qué se está haciendo en el legislativo en materia de sancionar el robo de los combustibles? Ya tenemos en la línea al diputado Vidal Llerenas Morales. Él es doctor en Administración Pública por la Universidad de Roy York en el Reino Unido. Es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aquí en la Cámara de Diputados, a quien le agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Señor diputado Vidal Llerenas, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? A tus órdenes. Preguntando, el presidente de la República hoy anuncia que va con todo, y diría uno, antes no pudo hacerlo, pero ya dadas las cosas, es mejor dar el primer paso para poder llegar a la meta. Y yo preguntaría, ¿qué se está haciendo en esta materia en Cámara de Diputados? Tengo entendido que ya se aprobó una ley para sancionar severamente a quienes hagan robo de combustible. ¿Nos podrías platicar un poco al respecto? Sí, se incrementaron las penas para que incurrieran este delito. Es un poco ocioso, porque las penas ya eran altas, en realidad, ¿no? Es sí. Decir, luego... Estoy viendo que ahora hay de 20 a 25 años por quien... Creo que antes era algo así como de 15, ¿no? Ajá. Es decir, no creo que ahí estuviera, francamente, el problema, ¿no? Es decir, ya eran penas, pues como para que alguien se las pensara hacer ese delito, digamos, ¿no? Ya eran suficientemente... Sí, que le pensaran dos o tres veces antes de aventarse, ¿no? Sí, ya no era, no es que era un delito que ameritara fianza o que, no sé, que pudiera ser cambiado por otra pena, etcétera. En realidad, pues ya existía una penalización importante, ahora será más grande. No estoy seguro que esto ayude, en realidad... luego creemos que incrementar las penas sirve de algo, no sirve después de un cierto margen, digamos, ¿no? Da igual 20 años que 25. ¿Sí? Y en realidad, pues, quien tiene la responsabilidad, pues, es el gobierno federal. Quien, pues, desde hace muchos años tiene ese problema, las pérdidas por robo de combustible son importantes desde hace muchos años. Y, pues, como se vio recientemente, pues, comunidades enteras se dedican a esto, el gobierno no hizo mucho, el gobierno de Puebla pues tampoco, ¿no? Ahí sí, como que se lavan las manos, ¿no? El gobierno municipal, el estatal y el federal. Estaba viendo números, señor diputado, y 159,967 millones de pesos de pérdidas en un año por el robo de combustibles. ¿No saldría más barato el poner sistemas de seguridad y vigilancia? Sin duda, ¿esa cifra de dónde es? De INEGI nos la reportaron. Me parece alta para un año. Pero bueno, en fin, en cualquier forma, sí es muy alta. En cualquier caso, es muy alto la pérdida. Y pues sí, y es para los temas de que ahora con este debate sobre el ejército, etcétera, pues es justo el tipo de actividad que el ejército pues sí debería cuidar, porque son instalaciones estratégicas, ¿no? Ahí sí tendría que ser ese tipo de cuidado. Y evidentemente el gobierno de la República pues no tiene desde hace buen rato una estrategia certera en ese tema. Nos cae el tema porque hubo muertos, porque hubo enfrentamientos, pero en realidad es un tema de muchísimo tiempo, en un gobierno que ya va a terminar y que a hoy se le ocurre que es una buena idea esto, ¿no? No sé qué tanto el problema va a empeorar con los ductos privados, y con este tema de que los privados van a tener ductos de petróleo y de gas, ¿no? Pues no sé en cuánto va a dificultar más la posibilidad de una revisión certera, pero el gobierno de la República no lo está haciendo. Y no es un tema legislativo, básicamente. Fíjate, diputado Vidal Llerenas, que
La información que te acabo de dar es de la página de Pemex y me dicen que también la publica Milenio en su edición con respecto a las cantidades que se roban al año en cuanto a combustible, y también reportan 87,915 millones de pesos de utilidad para Pemex en este primer trimestre. Pero con respecto a lo que me comentabas de esta situación que se dio en Puebla hace dos días, el enfrentamiento entre el ejército mexicano, la marina y los huachicoloqueros, fíjate que donde se ve la situación grave, y mi apreciación personal está en que ya los delincuentes sienten que tienen derecho a poder disponer de los ductos y sacar el combustible y venderlo. Tan es así que cuando se da el enfrentamiento entre la autoridad y el ejército mexicano contra los delincuentes, pues salieron los pobladores a poner una valla de niños y mujeres para evitar que fueran detenidos o agredidos, ¿no? Son prácticas que se realizan. Mira, nosotros hemos denunciado cuando ha sido el caso el exceso de la fuerza y violaciones de derechos humanos por parte del ejército. No parece ser el caso en esta ocasión. En esta ocasión parecería ser el caso de que después se quiso recuperar pues una instalación estratégica del país, digo, habría que analizarlo. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente los exploradores pues quisieron abusar Pero fíjate, diputado, que ahí también ya se percibe el que un grupo social o una población está en favor de la delincuencia. ¿Cómo se ha distorsionado y en qué punto de la corrupción hemos caído para que se den estas cosas, no? No es sorpresivo porque pues por mucho tiempo se dejó que esto ocurriera, presuntamente en algún momento también con la complicidad de las propias autoridades de Pemex, que daban información sobre dónde era posible hacer esto, etcétera, complicidad también pues de quien compra este combustible, etcétera, ¿no? Entonces pues no es sorpresivo. La verdad es que eso es muestra el fracaso del gobierno de la República en el combate a la delincuencia. Tenemos niveles crecientes de homicidios, tenemos niveles de homicidios que no hemos visto pues nunca en la historia del país, ¿no? Básicamente. Y el tema es que el gobierno federal tiene un enorme fracaso en términos de seguridad. Es un fracaso básicamente del gobierno federal, más incluso que el de los estados, porque el gobierno federal tiene esa responsabilidad de coordinación. Y además, en este caso es un delito federal. Entonces, pues no es efectivo. Lo que vemos es lo que sucede en el país todos los días. Diputado Vidal Llerenas, ¿no sería conveniente, no es mi posición sugerirlo, pero en el caso de la Cámara de Diputados, de que se subiera un punto de acuerdo, un llamado al Ejecutivo Federal para que cumpla con su obligación de brindar seguridad a todos los mexicanos? Porque aquí pareciera que con el incremento de penas se lavan las manos, ¿no? Ya hay más penas, pero no hacen nada por prevenir el robo de los combustibles y por asegurar las instalaciones estratégicas de nuestro país. Sí, justamente. Es decir, el incremento de las penas, cuando el delito ya tiene una pena importante, pues no va a resolver, ¿no? Yo entiendo que cuando un delito tiene una pena muy baja o sí, pero las penas ahí están, sin embargo no hay persecución del delito, hay una completa impunidad, no se puede percibir ese tipo de negocio sin la complicidad de los funcionarios públicos de todos los niveles, ¿eh? Sí, porque pues esto se vende en gasolineras que tendrían que ser revisadas, etcétera. Así es algo que se dejó crecer, y que pues como en estos días hay enfrentamientos que terminan en actos violentos, pues llaman la atención. Pero no es sorprendente nada de lo que sucede. ¿Cuáles serán las acciones que tomarán ustedes como grupo parlamentario, por un lado, y por el otro lado en la Cámara de Diputados, para que efectivamente en este llamado que hace el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se combata con todo, con políticas públicas y con la sociedad toda en su conjunto, para abatir este flagelo que sin lugar a dudas nos puede llevar a la quiebra? Pues en ese caso,
es un llamamiento que hace el presidente a sí mismo, porque el que tiene es un delito federal, son instalaciones estratégicas nacionales, en todo caso quien supervisa, quien está a cargo de este tema, pues también son autoridades federales, las que regulan energía o el propio Pemex, etcétera. Entonces, el llamamiento es un poco extraño. En realidad, lo que él tendría que establecer es un programa muy claro de políticas para prevenir este delito y para combatirlo, pero no pasa demasiado por la esfera legislativa. Es efectivo, incluso por la propia local, es un tema federal en donde tendrían que tener un plan para evitar esta pérdida de recursos que afecta a la agenda pública y que genera pues estas comunidades, porque estas comunidades son ya presa de la violencia permanente, porque hay un grupo que puede hacer mucho dinero contrabandeando el combustible y pues que tiene la capacidad de controlar estas comunidades. Diputado Vidal Llerenas, lo que capto en la idea de lo que nos estás platicando, entonces salió el ladrón a gritar, ahí va el ladrón. Pues sí, porque esto es el ámbito federal completamente. Hace rato que el gobierno federal quiere transferir la responsabilidad del problema de inseguridad a los estados, que efectivamente, pues sí la tienen también. Hemos visto que no se han consolidado policías locales, etcétera, pero la facultad de coordinarlo y la facultad de promoverlo sí está en el gobierno federal, y evidentemente la facultad de combatir delitos federales, pues es de ellos. Entonces, esto es algo que el gobierno federal tuvo que haber prevenido, combatido, y que ahora pues vemos el resultado de no haberlo hecho. Pues ojalá que se tomen medidas realmente contundentes que apoyen en evitar que se sigan dando estos índices de inseguridad a nivel nacional en todos los aspectos, ¿no? Si me lo permites, diputado Vidal Llerenas Morales, te vamos a seguir buscando en la próxima semana para ver cómo transita este llamado del presidente de la República y qué respuesta hay en la Cámara de Diputados. Claro que sí. Muchas gracias. Es el diputado Vidal Llerenas Morales. Él es diputado por este movimiento y partido Morena, ¿no? Movimiento de Regeneración Nacional, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.